Es una puta buena pregunta, Mau. Creemos que el mundo fue construido por Alá, alabado como sea, pero no era su responsabilidad. Alá no permitió la sorpresa como el fabricante de un jarrón no es culpable si éste se rompe. Antes de la sorpresa había 7 mil millones de personas en el mundo. Tras ella, solo quedaban 2 millones y más de 100 millones de infectados. El resto fueron abatidos. La gente que quedaba encontró refugios, aprendieron a vivir de nuevo. Los infectados no lo hicieron, no podían hacerlo. Sobre el año 2020, ya solo queda algo menos de 1 millón de personas. La mitad de nosotros han sido abatidas. Los infectados han perdido 100 veces más. Solo quedan 14 millones, probablemente. Solo craneaban en sexuar y dolerse. Los inviernos y la despreocupación los han abatido. Después, vino una época de paz entre la gente, una vez liberados de su anterioridad humana. Pero entre los infectados, el oído se propagaba como el fuego. En 2050, eran ya solo 5 millones. Muchos de ellos son viejos y para ese entonces nosotros ya éramos más de 1 millón. Los infectados tienen problemas porque matan y devoran a sus hijos. Los pocos que podían tener familia eran nidos aislados, que sexuaban entre ellos y se debilitaban energéticamente y genéticamente por igual. Llegado el 2070, debe haber 1 millón de estos infectados incestuosos y 2 millones de personas en el mundo. Aquí en la lejanía hay unas 100.000 personas, ahora mismo, y 50.000 infectados, supuestamente. Se esconden en sus nidos y la gente está suficientemente segura como para parir de nuevo a propósito, no por accidente. Podían unirse y construir empalizadas. En 2072, nuestros ancianos fueron los primeros en colonizar Moosfellsborn. Son musulmanes desde 1982. El edificio Swanson sirvió como monumento para rezar. Un año después, nuestros amigos de Choga hicieron su asentamiento. Los conocimos mucho antes de que existiera RadioNet. En la lejanía, había gente haciendo ciudades seguras. Se dedicaban a limpiar terrenos de infectados. En Boston, en Baltimore, trabajaron muy duro para abatir a todos los infectados de las calles. Débiles, pero peligrosos. Escupen y te infectaban, pero idiotas y fáciles de matar. Quizá Alá se siente orgulloso. Ahora hay 200.000 personas en la lejanía y apenas unos pocos miles de infectados, o menos. Esa ha sido la historia tal y como la conocemos hasta ahora. Moosfellsborn es realmente segura, señora Fash. Espero que nuestro viaje para decir que hay que hacer una limpieza de infectados no los haya alterado. La señora Fash me contesta que ya vieron los buses de Choga y que ya los esperaban. Los buses están afuera. Ella dice que claro, que recuerda que perdimos 2 días viniendo por barco. No confiamos en la RadioNet, lo dijo el planificador John. Los infectados podrían estar auditando. Greer lo vio posible también. Yo no lo creo. Bueno, ni una mierda, pero hay que mirar las posibilidades. Esa es tu guarida. La señora Fash dice que es una de ellas, y le pregunta a Greer si este plan que nos está proponiendo es en serio. El hecho es que hay más infectados de los que habíamos craneado. La pregunta es, si van a limpiar Tennessee con nosotros, ¿y cuántos buses tendremos? Ella le responde que sus buses están aquí, que tienen 10 y que cree que pueden disponer de 8, que ya habían craneado limpiar Tennessee también. Bien, así estaremos seguros. Le pide también a Greer que venga con ella a visitar a unos expertos en tácticas para cranear una estrategia viable. ¿Cauta? Me pregunta si podemos pasear por Moosfellsborn. Yo le respondo que quizá,
Estaría bien que vinieras conmigo para decidir la mejor forma de actuar. Quiero investigar algo por aquí. Cauta, dice que ella quiere visitar esa torre alta para rezar. Sí, bueno, no veo por qué no, Cauta. Después de todo, tal vez desde la cima veamos Choga. He auditado que sí. Mañana y yo iremos por allí. Daremos una vuelta mientras averiguamos dónde dirigirnos, ¿de acuerdo? Mañana dice que la señora dijo algo sobre un muelle, al lado de aquel lugar. ¡Hey, futuro! Es Mustambag. ¡Qué alegría ojearte! Mi primo dijo que su barco había llegado y que debía patear hacia allí. ¿Esa es tu banda? Esos son exactamente, Archie. Mañana, Cauta, este es Mustafa. Es uno de los archivistas de Moonfirstborn. ¿Qué tal si nos vemos luego, archivista? Claro que sí. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Los veré luego en el muelle. Cuida tus palabras, Cauta. Si es que Taylor está sexuando con él, es algo que no nos importa. ¿Cómo va la investigación en Choga? ¿Algún archivo que merezca la pena? Ah, sí. Ha habido algunas cosas bastante interesantes para mí. He dejado apartada la guerra civil de Choga. En Columbia, escamoteamos unas ilustraciones islámicas que estoy segura que te gustarán. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Sí, eso parece. Siendo sincera, cualquier palabra que podamos decirnos Mustafa y yo, preferíamos hacérnosla sentir mutuamente. ¿Y de qué querías hablar? La semana pasada fue bastante dura. Topando con esos infectados, perdiendo esa gente. De eso prefiero no hablar. Luego está el altar que encontramos en la iglesia con esa foto, y lo que vimos en aquel barco. ¿Puedo ojear alguno de esos archivos? ¿O los guardas solo para ti? Aunque a estas alturas creo que es muy difícil que tengamos secretos el uno al otro. ¿O sí? Puedes mirar lo que hay en mi bolsa. La dejé abajo. Bueno, tengo que esperar antes de sexuarte otra vez. Así que veamos qué tienes. ¿Te parece? Sobre todo esa foto que encontramos en Jackson es... ¿Me estás mirando las tetas de abajo? No lo malentiendas, es con propósitos de archivo. Por favor, continúa. Iba a decir que es más como un dibujo. Estaba en un altar rodeada de velas y con la que parecía sal. Mira, esto es a lo que me refiero. Es como si hubiesen dibujado la foto. Yo lo llamo Phil. Lo llamaban retrato robot. Parece una publicación. ¿Te refieres a un criminal? ¿Algo presorpresa? ¿Qué es un retrato robot? Una foto de un criminal. Lo había ojeado antes. ¿Habías visto retratos de líneas antes? No. No, que había ojeado esta cara. Los criminales me apasionan. Creo que es el asesino del libro de teléfonos. ¿Abatía libros de teléfonos? No. Sacaba sus muertes de allí. El primer nombre arriba, a la derecha, cada 7 páginas. Y se resolvió el caso y vino la sorpresa. Creo que está aquí. Asesino de teléfonos. Sí, puede ser mi Phil. Y luego está lo de la sal. Y lo del altar que también me dan mala espina. Sí. Los nidos de infectados. Vaya. No es eso. No es solo eso. En un barco encontramos unos ornamentos... Bueno, infectados con jerarquías. Mustafa, ¿hay diferentes clases de infectados? No. No que yo sepa. Claro. Pero si están sobreviviendo en un bosque o una isla o un sitio donde no hay gente. ¿Algo como una montaña, tal vez? Están los Apalaches. Pero se supone que están limpios. Enviamos preguntas por RadioNet allí. Pero no hubo respuesta. Pero estaban esperando escuchar personas, ¿no? Quizá era lo que esperábamos. Pero estábamos preparados para encontrar tantos nidos como personas. Esto es lo divertido de sexuar con un archivista. En serio, es un agujero en nuestro conocimiento. Además de los infectados incestuosos,
Podría haber... Parece que no voy a llegar al muelle esta noche. 20 de julio de 2108. El orgullo de Choga llegó temprano. Dejamos a Nutty vigilando el barco y una comisión nos enseñó Moosefestborn. Roby y la señora fueron a trabajar juntos y Mustafa y yo hablamos sobre archivos 3 veces. Una en mi pelo. Bueno, lo necesitaba jodidamente. Mañana volveré a los desastres atómicos y los trajes nucleares. También hablamos sobre sus creencias islámicas. Han cambiado mucho desde la sorpresa, pero siguen siendo firmes. Mustafa es un experto en crimen antiguo. En mi enciclopedia leí algo sobre el cántico de Leibowitz de Walter Miller. Los cristenses desaparecieron prácticamente tras la sorpresa. Hay miedo a los infectados, pero nadie tiene armas. Bueno, más que en Moonfirstorn. Aquí es diferente. Mañana, más. Mañana dice que la señora Fark nos está haciendo patear todo Moonfirstorn y que definitivamente el archivar con Mustakba me nota algo diferente. Pues gracias. Entonces, ¿qué pasa con la limpieza? ¿Tenemos un acuerdo? Claro. Irán al oeste y nosotros al norte. Usaremos palabras encubiertas para hablar por RadioNet. Eso es interesante de cranear. Si ya estamos listos, deberíamos bajar hasta el barco. Correcto. Hay un bus que va para allá en la plaza. Es muy generosa, señora Fash. Es increíble cómo el Islam se adaptó y otras creencias no lo hicieron. Ella me responde que sí. Y aunque los musulmanes presorpresas no aceptaban este Islam... Bueno, que ahora, por ejemplo... Si las mujeres eligen ir descubiertas, los hombres no pueden hacer nada. Muchas cosas cambiaron tras la sorpresa. Mucha gente vio a sus jefes exhumando niños, cadáveres, animales, con esos infectados. No podían despreciar a las mujeres o a los hombres que sexuaban a otros hombres. Y así, mientras los judíos y cristenses abandonaron sus creencias, el Islam permaneció, ¿verdad? Claro, dice ella. Que aquí en Tennessee y en ningún sitio más. Finalmente, nos dice que nuestro transporte está ahí y que tengamos un buen viaje. Al menos, lo mejor que podamos. 21 de julio de 2108. Me despertó la llamada para rezar de los voceros que se ponían en la entrada del edificio Silvanson. Fue agradable, como de otro tiempo. Vimos a los musulmanes dirigirse allí y después fuimos al muelle a reunirnos con el orgullo de Choga. Nadie, Nutty Walls, se reunió con los musulmanes. Dijo que todo el mundo estaba agradecido por la vista. Pero Robbie estaba extraño. Parecía estar escarbando por algo de lo que no quería hablar. Había bastante camino por delante, así que me fui a mi cabina con mi enciclopedia. Estuve craneando sobre el cántico de Leibowitz. La gente estaba convencida de que las creencias sobreviven a los desastres. He conocido además a Isaac Asimov, que escribió Fundación e Imperio. Me llevé todo el equipo al viaje. Así que después de leer, vi más de las cintas de Ho-Ho. El zorro salta sobre el perezoso perro. El zorro salta sobre el perezoso perro. El zorro salta sobre el perezoso. No, no. El zorro no folla al puto perro. Estás mal. De nuevo. El zorro salta sobre el perezoso perro. Repítelo. Vi una especie de silla con descargas. Quizá una canción que se repetía. No dejo de cranear que no puedo lavar mi pelo hasta que lleguemos. Más mañana. Mamá nos recibe. Y anciana George empieza a cuestionar a Greer. George, espero que podamos tener una charla por nuestra cuenta. 22 de julio de 2108. Hicimos noche en Elk River. Hoy pasamos por ambos desastres atómicos y llegamos a Choga al anochecer. Alimenté a Flash Gordon
Por fin me pude enjabonar y duchar, y mamá quiso que cenara con ella y con George. De camino allí, George quedó con Robbie y pudimos saber lo que le molestaba. Estando en Mumfordsborn, ojeó algunas cosas que no le gustaron. Eso no es nada bueno. Robbie no quería decir nada hasta haberlo craneado con George, para que el acuerdo no se perdiera. George no iba a dejar las cosas así. Por Radionet, empezó a decirle a Fash que era inaceptable. Que no mientras tengamos nuestras cosechas, que prácticamente nos están robando animales. Y por Radionet, Fash dice que ellos no están robando nada. Que aún así la cosecha sigue adelante. La anciana George discutió por Radionet con la señora Fash y ahora los dos pueblos no se hablan. Al final de la noche, pateé hasta mi búnker para pensar dónde nos dejaba todo esto a Mustakba y a mí. A ninguna puta parte. Quizá nos podríamos salvar algo como lo que se ve en la acción. Algo como la fundación. En realidad, no funcionaría. Por eso lo llaman ficción. Apoyo esa suposición. Mañana más. Hola. Hola. ¿Y qué pasa? Anciana George pregunta que si me refiero a los musulmanes. Que si es así nada. Y que con el viaje, pues hay más infectados de los que habíamos craneado. Choga sigue teniendo un bus. ¿Estás pensando en que se una a todo esto? Quizá, aunque es demasiado pequeño. Anciana George refunfuñea y dice que si Frank y Giancoma siguen fastidiándola, que todavía están por aquí. Ya entiendo. Veo a qué te refieres. George craneó que vaya con Addison, Walls y los padres de Ho-Ho. Quería llevarte, pero George no cranea así. Keller está de acuerdo. Kinwinski se quejó un poco, pero su gente la quiere aquí. Se lo pidieron a George. Muy bien, gente. Parece que se van a unir al viaje. Keller, George nos dejó fuera. No pasa nada. Los nuevos tienen que hacerse hueco. El padre de Ho-Ho le dice a anciana George que él sabe que no es muy joven, pero que está jodidamente motivado con esto. Anciana George le responde que lo sabe. Que todo el mundo vaya a prepararse y que se verán aquí al mediodía. Mañana me dice que no piense por un segundo que ella ha robado mi sitio. Claro que no, mañana. Es simple. Tú eres guerrera y yo soy archivista. Hey, Addison. Cuidado con los infectados vivos. Mañana se despide. Y dice que será mejor que los muertos atómicos. Que espera verme aquí cuando llegue a la hora para despedirnos. Y que Cauta también quiere acompañarme. Seguro. Hasta luego, mañana. Oye, Taylor. Escuché eso de los pájaros. Parece que Robbie vio a alguno de nuestros animales por allí y piensa que los están robando. Cauta me dice que discutió mucho con George para llevarte en vez de los padres de Ho-Ho. Que se preocupó menos por ella. Y que después de Ho-Ho, que no tiene ganas de nada. 2 semanas sin ver a Nudy. Quizá me una a ti. Pero aún así, yo tengo craneando algo mucho más movidito. Cauta me pregunta que si puede venir conmigo. Quizás sea por ese barco que encontramos, ¿verdad? Bien. Es eso y la cinta de Ho-Ho. Cuando estaba con Mustakba, me di cuenta de que no vimos infectados en las montañas. ¿Estás craneando acercarte a los Apalaches? Es posible. Mi madre dijo que no podía conseguirme el permiso de George. Creo que tenía que ver con alguna técnica sexual. Pero no quise preguntar. Como sea, dijo algo sobre 2 acompañantes más. Así que pueden unirse conmigo si gustan. 23 de julio de 2108. Hoy, Robbie, Nuri, Mañana y Frank Giancoma cogieron el último bus para unirse al viaje. Yo tenía el mío propio. Iba a las colinas con Keller y Cauta. Cogimos 3 caballos. Mamá dijo que podíamos llevarnos más. Mi plan era seguir los mapas del archivista Keller en busca de nidos de infectados.
Si encontrábamos, podríamos volver a Choga a planear una redada segura con más gente. Los Krisviskin vinieron a despedir a Kauta. Creo que estaban contentos de que no fuese con la misión principal. Fuimos hacia el oeste. Cabalgamos durante horas entre flores. 3 horas antes de parar para hacer de noche, pensé en el canto de Leibowitz y en los musulmanes de Musfesborn. Aunque sé cómo lo hacen, sigo sin entender por qué la gente tiene creencias. Puede que sea un mal hábito que adquirimos en algún momento y que sigue repitiéndose sin parar. Las creencias no nos ayudan cuando las cosas van mal. Simplemente nos eximen de nuestra propia responsabilidad. Nos hacen dejar de cranear las cosas y dejarlo todo al azar, como el asesino del teléfono de Mustafa. Eso me inquietaba bastante. El pensamiento racional como el de la fundación había sido desterrado. Al igual que nuestra historia, nuestra sociedad, de donde procedemos y la época en la que estamos seguros. Es como si no reconociéramos un sueño, hasta que nos despertamos. Siempre nos adormecemos, y todo se convierte en un sueño. Mañana habrá más.